Señoras y señores, ¿cómo están? Buena tarde, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta transmisión exclusiva de La Esquina, transmitiendo desde la Arena Jalisco, desde Guadalajara, tierra tapatía, en el primer aniversario de Promociones Impacto, que el día de hoy nos demuestra una super lucha de jóvenes valores, gente como Olimpo, para que la gente que no lo conoce en casa, es quien acaba de ingresar al cuadrilátero con la vestimenta morada. Saludo con mucho gusto a mi compañero el día de hoy en los micrófonos, Emanuel Cedillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí en Guadalajara y listos ya para llevarle las emociones desde la tradicional Arena Jalisco, que hace poco estuvo de aniversario. Y como lo dices, para calentar lona, llega estos luchadores que se quieren dar a conocer en Guadalajara y en todo México. Arranca rápido con el lazo al cuello, el empujón después de que Olympus se hizo para un lado. Se molestó Emanuel. Se quiere ir. Y dice que tiene miedo. ¿Qué le pasa, Emanuel? Parece que tiene miedo por el poder de los técnicos. Y ahí lo vemos ya en el camino hacia los vestidores. Pero bueno, algo está pasando con este cuate. Por eso lleva ese nombre de demencia, porque está verdaderamente loco, rudo y loco. Algo se le atora en la cabeza y el público ya se empieza a meter con este demencia. Dicen que tiene miedo. Parece que el rudo tiene medio, pero ya está llamando a los compañeros a que lo acompañen. 3 contra 1. Parece que empieza el desorden arriba del cuadrilátero. Y arrancan los ataques. Calibus con patada, de la misma forma en la que responde, directo hacia el rostro. Así es como arranca este Calibus, que para la gente que no lo conoce, Calibus es primo del 4x4, el padre del Strong Style Daga, de lucha libre triple A, oriundo de Coacalco, al igual que también es primo de Dual, hoy en día integrante del roster de Nación Lucha Libre. Rápida la maroma, se lo lleva con el látigo, le dice que se levante, patadas directo a la parte del pecho, la gente la quiere, la gente la emociona. Así es como aparece Calibus el día de hoy en contra de Olimpo. Lo toma de la parte de la máscara, busca la parte del brazo izquierdo, lo avienta en el juego de cuerda, lo está esperando, lazo al cuello, alcanza a hacerse para un lazo, regresa, se impulsa en la tercera cuerda, la pasada hacia Calibus, pide el apoyo de la gente, Calibus se levanta, pide la otra, golpe de derecha, la detiene, patada a la boca del estómago, va corriendo del costado, segunda cuerda, llega a la tercera, equilibrio perfecto, rebota la segunda, regresa a la tercera, vaya manera de llevárselo con la pasada. De forma elegante, espectacular, Olympus demostrando el control que tiene sobre las cuerdas, lo hace ver elegante, lo hace ver sencillo. Y aquí viene la patada, la recibe, la segunda patada, tercera, que es un pisotón de dedo, y ahí está una patada de carnero para sacar a Olympus del cuadrilátero. Se va a la primera fila, toma aire, se cuenta los dedos después de tremendo pisotón que ha recibido. Ya está contando el referee, pero ya llegan los siguientes al cuadrilátero. Ahí se está entregando este, que es el dragón que le grita al público rápidamente. Es este luchador que se llama Dark Power, el que está ahí presente, viene llevando, rebotando en la cuerda de forma elegante, pidiendo el apoyo del público. El rojinegro lo recibe con tremendo impacto y bueno, ya se va a la esquina, se rompe la cordialidad y empieza el ataque de los rudos, 3 contra 1. Ahí lo están haciendo y vea usted cómo lo lleva y lo azota, una bomba de poder bien llevada. Al público se molesta un poco con los rudos porque empezaron a romper la cordialidad. Olimpo es el técnico que se anima a entrar al cuadrilátero y ya lo están atacando 3 contra 1. Oye, está ahí Dark Pain, está Clemencia, está Calibus, esta tercia de tres rufianes entre 2 contra 1. Dark Pain aventando por los aires junto con Calibus a Olimpo. ¿Y de qué está sirviendo, Emanuel? Explícame, por favor, este señor que está arriba de rojo, que parece que se llama referee, ¿no? Se llama... Le dicen referee, le dicen lobo. ¿De qué sirve un referee si permite 3 contra 1, Emanuel? Hazme el favor. Está de adorno el lobo, lobito, lobititito, que así yo no llamado. Le pagaría por ese trabajo que está haciendo. Es un espectador más, lo vemos, que simplemente permite todo y ahí vuela de forma espectacular este luchador que hacía referencia, que trae cosas muy interesantes. Ahí lo vemos al bando de los rudos, humillando 3 contra 1, el cuarto, sexto, séptimo golpe que recibe este luchador. Y como lo dices, el lobo, lobito, es un adorno más arriba del cuadrilátero. ¿Sabes que tuve la oportunidad de ver por primera vez en mi vida a Calibus en febrero del 2018 en una función de Revolution en el gimnasio Nuevo León Independiente en territorio regiomontano? Justamente lo vi con Dual, ahora Dual, y con Dag en la misma función.
Ahora lo tuve la oportunidad de verlo en Mexac Wrestling y si te das cuenta trae un muy buen ritmo de lucha, buenas patadas, buenos movimientos, con velocidad, además de que lo he visto trabajar en el circuito independiente. Me encanta el tipo de indumentaria que maneja, con el simple calzón, con la máscara, muy al estilo de la vieja guardia. Así es como vemos a Calibus, que si podríamos ponerle algo, le falta más físico, pero se ve que lo está trabajando. Lo está trabajando. Yo lo conocí hoy, bueno, se ve que lo ha metido al body, al gimnasio. ¡No, que no le dé la mano, Emanuel! ¡No! Acabamos de ver cómo el dragón ancestral cayó en las manos de Dark Pain y de Clemencia, atacando suciamente por la espalda. Atacando por la espalda, y viene la patada sobre Calibus. El dragón se está levantando, parece que se recupera el bando de los técnicos. Ahí intentaba la pinza volada, pero la azotan con una powerbomb al centro del cuadrilátero. Ahí está, y le dice: levántate, cobarde. Así está atacando este rudo que se nos vuelve loco el Demencia. Aquí viene el Olimpo, aquí recibe el impacto en la espalda. Vaya golpe que está dando, atacando a traición como solo los rudos pueden hacerlo. Siguen tres arriba del cuadrilátero. El referee no está haciendo prácticamente nada. Un adorno, como bien lo decías. Aquí está preparando el ataque final. ¡Madre mía! ¡Qué manera de cargarlo! ¡Doble castigo! Porque Calibus lo levantaba como André el Gigante levantaba a muchos, como Hulk Hogan, como Canek levantaba a muchos, demostrando fortaleza en contra de Olimpo, y simultáneamente aplicaba un castigo al rostro de Dagón Ancestral. Buena manera de aplicar este castigo al estilo gabacho. Así es, como bien lo mencionas, y bueno, nos acordamos más de Canek, que era el que tenía una fortaleza impresionante. En algún momento levantó a André el Gigante. Aquí viene rebotando la cuerda, parece que los rudos están despiadados, ya están azotando a este pobre que está fuera, y está ingresando Calibus y dice: a ver, vamos a volar, preparan vuelo. Simplemente se quedan platicando con los aficionados, los técnicos están acá en la esquina neutral, no saben qué hacer porque están batallando. Y el demorado Olimpo es el primero en ingresar y le dice a Lobo, mándamelos a la esquina, por favor, que quiero luchar uno contra uno. Y ya Lobo hace como que cuenta, simula el conteo, pero los otros son desobedientes como niños de primaria. Olimpo contra Dark Pain. Dark Pain es quien lo encara, pero por la espalda. Otra vez por la espalda llegó Clemencia. Otra vez llegó Clemencia por la espalda para atacarlo. Lo volvieron a atacar. Demencia lo ataca por la espalda. Lo toman de ambos brazos. Lo avientan al juego de cuerdas. Ya lo están esperando. Lo levantan, lo azotan de espalda. Dominio total por parte de la esquina de los rudos. Demencia lo toma con la cazadora en la parte de la cintura. Ve la manera de levantarlo hacia atrás. El suplex. Clemencia, Demencia. Ya lo pone a modo. Llega Calibus al segundo. Al tercer tensor de la tercera cuerda. Tercera cuerda. Silencio porque va a volar. 4.50. Una, dos. Consiguió con la tercera que estaba en camino. Estaba para llevárselo de una forma elegante. Prepararon el camino, pero se recuperó el bando de los técnicos. Y ahí lo vemos al dragón ancestral con este peso impresionante. Llevándose Demencia, lo saca del cuadrilátero. No creo que vuele. Y no lo va a hacer. Oh, sí. Preparando el vuelo. Aquí dice: venga. Vamos a ver qué vuelo. Que fuera a volar, no creía por ese peso que tiene el luchador, y lo hizo ver elegante, flotó en el aire y se llevó a sus rivales. Aquí viene Olimpo también y va, tope, sensacional de parte de Olimpo, que se entrega y el público aplaude lo que están viendo. Y si faltaba alguien más, ahí está preparando Calibus prepara vuelo, viene, sí va a volar, mortal. La gente lo quiere, la gente lo pide, amenaza con volar, prepara, apunta, tornillo, por encima de la tercera cuerda. Esto es una locura en el aniversario de Promociones Impacto en la Arena Jalisco.
Jalisco. Hasta los aficionados cayeron con ese vuelo. Ahí está el Lobo contando. El Lobo cuenta. Y el público aplaude lo que hicieron estos aficionados. Están aplaudiendo a lo que hicieron los luchadores. Vaya forma de entregarse arriba del cuadrilátero. Ya está ingresando el primero de los técnicos. Está preparando ya el castigo final. Y vaya forma de volar este luchador. Me impresionó cómo vuela y se suspende en el aire. Un tanque. Es un tanquecito volador. Vaya manera. Han de ser cerca de aproximadamente 100 kilogramos lo que se va manejando. Pero qué manera de volar. Y principalmente porque lo hizo por el medio de la segunda y la tercera cuerda, dejando caer su humanidad. Al ataque llega Dark Pain rápido. La manera en la que brinca en contra de Dark Power. Se lleva el giro por alrededor del cuerpo. La pasada ya se ganó los corazones de Promociones Impacto, de la afición que el día de hoy ha llenado la Arena Jalisco en este primer aniversario. 12 meses de actividad. Maroma hacia el frente, se queda de pie, se lleva con la pasada, busca levantarse con mayor velocidad. Este es el momento cumbre, estamos en el momento clímax. Justo cuando más se estaba creciendo, tiene que venir algo a echarlo a perder. Pero un gran trabajo de Dark Power. Lo sacan ya del cuadrilátero. Aquí viene este de morado que es Olimpo, llevándolo con ese quebradora. Y la cuenta está por parte del Lobo 1-2, pero ya está interrumpiendo el castigo. Este que es Demencia, que vaya, que cae gordo simplemente de verlo arriba del cuadrilátero. Demencia está apagando ya las luces. Dice, vámonos, vamos a acabar con Olimpo. Aquí lo toma y lo azota de esa forma en el centro del cuadrilátero. Esto no lo va a resistir, pero existen buenos compañeros. Y aquí Dragón Ancestral llega y calma este rudo. ¿Qué manera de resistir un Package Pile Driver? Y ahora viene con un Devil Wing, a ver si puede para acabarlo. Una, dos palmadas hasta que Calibus tiene que llegar al rescate. Llega al rescate Calibus y bueno, ahí están estos que tienen buena técnica, buena velocidad. Ahí está una patada bien llevada de parte de Calibus sobre este que es el Dragón Ancestral. Aquí lo pone en el centro del cuadrilátero, pero ya está interrumpiendo. Está interrumpiendo el castigo Dark Power con tremenda patada y queda en el centro del cuadrilátero. Buen ritmo que está llevando esta lucha. Aquí lo azota de fea forma. Lo pone en el centro del cuadrilátero, preparando la cuenta. Uno, dos, pero dice Demencia que no. No, señor, todavía no se acaba esta lucha. Qué manera de aplicar ese takedown por parte de Dark Power. Pero ahora se enfrenta a Demencia. Lo azota de espalda. Lo cargaba en los hombros. A la esquina. Primera. Segunda. Atención. No se ha dado cuenta. Demencia ataca por la espalda. Lo está cargando en los hombros. Lo está cargando en los hombros. Le da la media vuelta. Powerbomb. Bombazo. Una, dos. No se acabó. No se acabó porque Olimpo dice, señores, esto no termina. Lazo al cuello, lo detiene, ataca por la espalda, se lo lleva con el paquetito. Cuéntale Lobo, dos, no fue la tercera. No, parecía que no llegaba porque se resbala, se atropieza con la cuerda, pero con lo largo que es, da el impacto y de ahí sale Olimpo que no puede ganar. Aquí lo está cargando y lo quiere girar, ahí está. No, este no lo va a resistir. Viene la cuenta de parte del Lobo, pero de nueva cuenta es interrumpido el Lobo con este castigo que fue espectacular, sensacional, lo que acabamos de ver. Emanuel, más de 10 interrupciones llevamos, más de 10 y la cuenta se queda entre un segundo, dos segundos. Canadian Destroyer, este es el momento, cuéntale Lobo, dos, casi 10. Y no se acaba. ¿De dónde sacan condición física estos hombres, para que la lucha no se termine? Y vaya, y ahí está, si querían más, otra interrupción ya de estos luchadores que nos están dando una cátedra de llaves, de golpes, de impactos en el centro del cuadrilátero. Aquí vienen los técnicos volando, pinza volada para sacar a los rivales. ¿Y sabe qué? Van a volar. Están preparando el castigo. El público pide vuelo. Y aquí vienen preparando el dragón. El dragón va a la tercera cuerda. Y aquí está volando de forma espectacular, dándole el objetivo. ¡Qué vuelo! Se suspende en el aire prácticamente. Aquí está ya llevándose a Demencia. Este Dark Power lo pone en el centro del cuadrilátero. Viene el Olimpo con un mortal. Lo está planchando y viene. Aguas, Dark Power va a la tercera cuerda y se va a aventar un mortal. ¡Vaya vuelo! El público aplaude este mortal. ¡Y se acabó!
Pedal Power, vaya que nos sorprende con ese mortal espectacular que acabamos de ver, demostrando que es un gordito ágil. ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! Y la gente comienza a arrojar dinero. Mis respetos para esta lucha que acabamos de tener, porque es de reconocerse el trabajo de los seis elementos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya manera de arrancar el primer aniversario de Promociones Impacto! Ahí están los resultados, Olimpo. Dark Power, Dragón Ancestral. ¡Qué buena lucha! ¡Buena lucha! El talento jalisciense, Emanuel, la gente vuelta loca, la gente aventando dinero en sinónimo al gran trabajo que hicieron los luchadores. Y bueno, si así será la primera lucha, no quiero saber lo que será las estelares. Vaya forma de entregarse, vaya forma de dar todo, de tener al público al 100%, demostrando hambre, ganas de crecer en el mundo de la lucha libre, y es premiado con dinero. Vaya forma tan elegante de llevar esta lucha, con ritmo, con emociones, y cerrando de una forma espectacular. Ahí está la entrega de estos luchadores: Demencia, Dark Pine, Calibus, Olímpico, Dragón Ancestral y Dark Power. Vaya lucha, y el público lo reconoce, lo aplaude, y ahí está la forma tan elegante de volar de cada uno, de llevar las acciones, y me parece que pintan para grandes estrellas. Señoras y señores, esto es el primer aniversario de Promociones Impacto desde Guadalajara, Jalisco, a través de La Esquina.